¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a la nueva serie del canal de cómo colorear mangas y cómics. Este es un resultado de una imagen que yo trabajé hace un tiempo y les voy a explicar varias cosas en esta serie porque van a ser muchos videos, así que se va a poner bastante bueno. Les voy a enseñar desde cómo pintar un personaje, los fondos, cómo editar o preparar un archivo para poder comenzar a trabajar, estos efectos como de luz, brillos, los fondos aquí como de velocidad. Aquí tenemos otro fondo de velocidad. Aquí algo de degradados. Y donde están estos personajes, ven cómo se ve como semitransparente, que le da un efecto como de lejanía. Todo esto lo vamos a ver en una serie de videos. Pero bueno, vamos a comenzar de una vez. Tenemos aquí a esta imagen que me gusta de Naruto. Lo primero, voy a checar resolución arriba de 1000 píxeles. Se ve bastante bien. Y me gusta hacer lo siguiente. Aquí ve el primer tip. Clic derecho, copiar. Y van, no, ni siquiera la voy a guardar. Van a ver por qué. Me voy a ir al Photoshop. Archivo nuevo. ¿Sí? Y como ya la copié previamente, Photoshop detecta el tamaño de la imagen que tengo copiada. Entonces nada más voy a dar OK. Pueden ver que está a 72 de resolución. Esto lo voy a ver en otro tema más adelante. Pero ahorita sí, rápidamente, 72 es resolución para web y 300 para impresión. Por lo pronto lo voy a dejar ahí, vamos a comenzar. Y voy a presionar Control V. Listo, mi imagen ya está en el documento y tiene el tamaño exacto. ¿Cómo puedo co comprobar que se ve de buena, que tiene una buena calidad? Pues ahora sí que me voy a ir a ojo. Aquí estoy al 100% de la imagen, vean. Y se ve bastante, bastante decente, no tiene ningún píxel. Les voy a enseñar, antes de comenzar a pintar, unos comandos bien importantes que les van a servir para poder moverse, para poder dar zoom, cambiar las teclas de pintura, de borrador, y lo puedan hacer muy rápidamente. Este primer tutorial lo voy a trabajar con mouse para que todos y todas me puedan seguir sin ningún problema. Bien, lo primero que voy a hacer es cómo dar zoom. Esto lo hago presionando control, vean, y luego barra espaciadora sin soltar. Ahí están, control y barra al mismo tiempo y aparece la lupita con el signo de más. Sin soltar doy clic donde yo quiera y me voy acercando. Para alejarme no voy a soltar, sigo control y alt, perdón, control y barra espaciadora y presiono alt y cambié el menos. Voy a repetir, control, barra. El más y sin soltar agrego alt y el menos. ¿Sí? Y doy clic donde yo me quiera acercar. La siguiente va a ser cómo desplazarme para poder acomodar el documento más fácil. Esto está de volada con barra espaciadora. Aparece la manita y listo. ¿Sale? La siguiente es cómo voy a crear una capa nueva de prueba. ¿Cómo pintar con la tecla B? B grande. Cambio la brocha. ¿Se fijan? Bueno, vamos a pintar de nuevo. Y con la tecla E cambio al borrador. ¿Sale? Bien, voy a quitar esta capa que no me interesa. Aquí abajo. Ok, ahora sí, vamos a configurar el archivo. Tengo aquí la capa color blanco. Voy a dar doble clic. Y le voy a poner fondo. Esto es nada más para control. Ok, enter. Esta capa se va a llamar trazo. Enter. Ya tenemos dos. Y voy a crear una tercera que se llame. Esta se va a llamar zorro porque lo voy a hacer por elementos. Voy a pintar en color zorro. Voy a elegir un color naranja y voy a pintar. Estoy pintando con el mouse y no pasa nada, absolutamente nada. Y vamos a ver qué pasó. Puedo ver aquí en mi capa zorro que ahí en la miniatura se ve como que sí hay algo. Y aquí arriba en trazo la voy a desactivar para ver qué pasó. Sí pude pintar, ¿se fijan? Pero ocurrieron dos cosas. Uno, que estoy pintando en color gris. No importa el color que yo elija, estoy pintando en gris. Y esto no les va a pasar a todos, de una vez les digo. Esto en particular, en esta imagen, ocurre por lo siguiente.
La imagen del zorro estaba configurada en escala de grises. La imagen ya trae esa información y el Photoshop la interpretó y dijo, voy a configurar el archivo en escala de grises. Esto lo puedo cambiar si me voy aquí a imagen, en modo, y me voy a RGB color. Le voy a dar Don't Merge. Esto es porque no quiero que todas las capas que tengo a mi derecha, no quiero que se mezclen. Entonces nada más. Don't merge. Vamos a volver a pintar aquí en la capa del zorro. Y ahora sí ya estoy con color. Perfecto. Vamos a con el borrador. Teclae. Voy a borrar todo así rápido, rápido, rápido. Y vamos a configurar para poder pintar abajo de la capa. Bien, tenemos la capa trazo. Vamos a seleccionar un modo de fusión o un blending mode aquí en donde dice normal. Vamos a dar clic y nos vamos a ir a Multiply. Aparentemente no pasó nada. Nuestras demás capas están, pueden ver aquí la opción normal, cualquiera de las dos. La del trazo está en Multiply. La del trazo no la voy a tocar, le voy a poner un candado por seguridad. Selecciono mi capa y le pongo el candado. Lo mismo voy a hacer con el fondo. Fondo, candado, ¿sí? Y nada más voy a pintar en la capa de zorro. Tecla B y voy a comenzar a pintar. Ahora sí, ya estoy pintando abajo de mi capa de trazo. Voy a hacerlo muy rápidamente porque quiero rellenar todo. El problema es que, pues no, nada más estoy pintando en ciertas áreas. Lo que hace el Multiply es todos los blancos los convierte, los hace invisibles y los negros son 100% visibles. ¿Qué pasa con los colores grises? Pues bueno, aquí lo vamos a ver donde está el zorro, por ejemplo. Esto es un gris muy claro. Aquí tenemos negro, blanco y gris. Vamos a ver. Donde hay negro, no se puede ver nada a través del negro, se mantiene. El blanco, puedo ver el color original. Y el gris, vemos que mancha un poco el color de abajo. Lo podemos dejar así y le da como una sombra. Aprovechamos las sombras que ya trae el manga. Pero también podemos, bueno, manipular la imagen. Lo que está pasando con el gris es que a lo mejor tiene un 90% blanco y un 10% negro. Entonces, ese 10% de negro que tiene el gris está impidiendo que no se vea un 10% del color naranja. ¿Sí? Es como funciona. ¿Qué se pueden hacer? Pues varias cosas. Voy a duplicar la capa. Vean, si yo voy duplicando y apilando, se van sumando, ¿sí? Esto en el caso de los colores grises que tienen un poquito de negro, se van sumando, los blancos se mantienen igual. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Lo primero es selecciono una capa de trazo, me puedo ir a imagen, en curvas, vamos a ver dónde está. Bueno, puede ser Control M. Ahí está. Para activar las curvas. Con las curvas yo puedo tener esta gráfica y la puedo editar. Si la subo, todo se hace más claro. Si la bajo, todo se hace más oscuro. Entonces, puedo hacer, quiero subir los blancos. Del lado derecho, aquí pueden ver que está blanco y del lado izquierdo negro. O sea, sé que si subo los blancos, si subo la curva aquí, voy a afectar los colores más claritos. Vean lo que pasa con el color gris aquí. Lo voy a subir un poco. Lo puedo subir más, 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 hasta que el gris desaparece. Y puedo bajar acá para preservar los negros. Normalmente esta curva es muy común. Es para generar un alto contraste. Es blancos claros, más blancos y oscuros, más negros hacia abajo. Con esto ya desaparecí los colores grises y pues vean, la diferencia es que ya no tendría este efecto. Por lo pronto, esto lo voy a dejar hasta aquí. En el siguiente les voy a enseñar cómo pintar algunas sombras y cómo poder pintar sobre todo sin mouse. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué les pareció este primer video. Por lo pronto, yo me despido, pero sin antes invitarlos a que se suscriban. Recuerden que estoy subiendo contenido todas las semanas.
Y esta serie se va a poner buena porque van a hacer varios videos hasta poder conseguir un resultado de estos. Por lo pronto yo me despido, yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.